Saludos, mi gente, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Alberto Villar, bienvenidos todos, sean ustedes a su canal favorito, ¿no? Estamos aquí como siempre, tratando de informar, traerle las informaciones pertinentes, las informaciones correspondientes, depuradas, acerca del caso Derek Rosa. Hoy confirmar una información que dimos, confirmar una información que dimos hace mucho tiempo y desmentir otra. No desmentir para descalificar a los demás, pero para que usted sí esté informado de lo que está ocurriendo con el caso de Derek Rosa, la realidad del asunto, el meollo, como dicen por ahí, el meollo del asunto. Usted sabe que hace un tiempo informamos que Frank Ramos estaba detenido. La gente no nos creyó. De mano de Israel Ministri también vino la información hace un tiempo. La gente no nos creyó. De tal manera que se hicieron algunos videos donde supuestamente Frank aparecía. Que se salieron a reducir que eran falsos al final. Y también la información, escuche bien lo que le voy a decir, para que usted sepa cómo está el juego de YouTube, que Frank Ramos fue en un carro, la audiencia, se llegó a decir, resulta de que esta información fue falsa, obviamente. Si usted no ve, hermano, alguien en un vehículo, nadie, porque una gente le diga, fulano va ahí, usted lo va a creer. Usted tiene que ver evidencia para usted creer eso. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que Frank sí ha estado detenido. Se le ha echado mano a Frank, según órdenes de arrestos reales que se llegaron a publicar en su momento y la gente entendía que era mentira porque no lo ha visto en noticias. Porque no lo ha visto en noticieros. Permítame decirle que esta información fue corroborada, esta información del apresamiento de Frank Ramos, no por el caso Derek Rosa. Atención, está detenido Frank Ramos, está detenido según informaciones confidenciales. Nosotros por aquí lo dijimos hace un tiempo, hace unas semanas lo dijimos. Desmentimos el video que subieron de la llamada de Frank, supuestamente hablando con alguien. Dijimos que eso era un montaje, era claro que era un montaje. Y nos extrañó que Frank Ramos llegara en un carro blanco a la fiscalía. Le voy a mostrar un material en donde usted escuchará otra persona también confirmar el arresto de Frank Ramos por los delitos que usted va a escuchar ahí. Una persona que se fue más a fondo que nosotros lo hemos sabido eso, siempre hemos hecho dos videos del apresamiento, la gente no nos cree, no nos creyó en su momento, pero acuérdese que yo le he dicho, no doy información para que usted sea contente, para que usted lo crea, no, simplemente para que si usted quiere creer, pues lo crea. Frank Ramos está detenido. Está preso. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar la información que da a esta gran comunicadora, porque por aquí el que comunica es comunicador. Suscríbase a su canal de YouTube, me dice que es muy famosa. Vamos a escuchar lo que ella tiene que decir. Antes de eso, suscríbase, dale a me gusta y comparte este video con alguien. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos a escuchar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano Alberto Villar. Suscríbete a este canal para que te lleguen todas las notificaciones y puedas disfrutar de todo nuestro contenido. Así que nos vemos en un próximo video. La paz de Dios sea contigo, mi hermano. Yo soy Alberto Villar.